Yo creo que las ciudades me reflejan distintas emociones y matices de la soledad. Por ejemplo, en Monterrey, que es donde yo nazco, ahí me siento solo, acompañado, ¿no? Porque ahí están las raíces familiares y un poco la biografía original mía. Me recuerdo mucho de dónde vengo, ¿no? Y Madrid, que es donde vivo hace 15 años. En Madrid, la soledad puede ser hasta festiva. Soy fotógrafo establecido formalmente con cámara y equipo y libros publicados y todo esto desde hace 15 años. Para mí la fotografía tiene que ver con el yo, con lo que yo soy, o sea, está inherente en mi persona, entonces desde que nací soy fotógrafo, porque desde que nací soy César, o sea, para mí es lo mismo. Yo incursiono en la fotografía con cámara en mano porque quiero hacer cine. Evidentemente recuerdo mis primeras sesiones de fotos, o sea, evidentemente recuerdo que a uno de los primeros personajes interesantes, madrileños, de la movida madrileña, del cine de Almodóvar, de no sé qué, era Alaska. Una de mis máximas fascinaciones es el retrato. Y dicen que capto el alma, que a veces capto el alma. Mi mundo, mi involucramiento con el actor ha sido maravilloso porque me ha permitido ver muchos tipos de defensas a la hora de hacer un retrato. Me ha permitido ver mucho tipo de fragilidades. Lo fascinante del retrato es que es un juego de dos. Y en un momento que no te das ni cuenta, la víctima empiezas a ser tú del otro. El retrato para mí es de mucha intimidad. O sea, es una conexión, fíjate, te voy a decir, De acuerdo. de mucha intimidad, ¿verdad? Es una conexión de dos. Yo creo que se parece mucho al amor. Pero en general la foto, ¿no? Digo, yo me pongo nerviosísima con la foto fija, perdón. ¿Por? Porque es muy fuerte. ¿Por qué? Porque estás ahí, porque te quedas ahí. Porque te quedas ahí porque no tienes el apoyo del texto, no tienes el apoyo de un interlocutor. Yo me volví muy rápido, me bautizaron muy rápido como el fotógrafo del cine español. En Madrid inmediatamente cundió el trabajo mío y un libro llevó a otro y siempre vinculado al cine español. Y en ese momento yo entendí que yo tenía una deuda con el cine mexicano porque es mi país y es el mundo que me atrae. Entonces de pronto tengo en fila Alberto Estrella con Diana Bracho, con Pedro Armendáriz. Aquí hice el primer retrato de Maya Zapata cuando era muy chiquita. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Con Ángela Molina tuve un encuentro también muy afortunado, pero en ese momento mi carrera en España empezaba y la idea era que yo necesitaba que Ángela fuera el retrato, la imagen de mi primera exposición, que se llamaba Mitos y Divas de Almodóvar. El desnudo es físico.
Es más fácil quizá quitarte la ropa que quitarte la máscara. Yo creo que en los fotografiados sí hay una... No deja de haber una tensión, en mi caso. Yo creo que en todos, supongo. Pero hay una parte que se siente tan rico cuando te dice el fotógrafo, la tengo. El blanco y negro, indiscutiblemente, es el lenguaje original, absoluto, el arte máximo. Hay una parte que me fascina, muy cercana a la alquimia. Hay una parte azarosa por descubrir, el tiempo de espera para revelar, que también es igual de fascinante que el hecho de hacer clic y el hecho de hacer la sesión. El tiempo de espera para ver el trabajo emerger. Yo estoy ahora trabajando un proyecto sobre la violencia, pero tiene que ver con una necesidad personal de ser mexicano y además de ser artista.